Hola, ¿cómo están, mi gente? Un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Les cuento que el día de hoy vamos a hacer un nuevo videito visitando la ciudad del Alto y una feria muy grande que solamente se puede venir y visitar los días jueves y domingo. Vamos a encontrar muchísimas cosas. De hecho, de esta visita vamos a sacar dos series. ¿Por qué? Porque en una vamos a ir visitando muchísimos lugares, venta de ropa usada que parece nueva. Van a haber muchísimas cosas en este tipo de feria, pero también vamos a llegar a visitar esta feria. ¿Por qué? Porque quiero adquirir un carro, una movilidad para poder agarrar y poder viajar por Bolivia y mostrarles diferentes lugares de este lindo país. Síganme, chicos. Empezamos el video del día de hoy con la visita a la feria 16 de julio. Desde la ciudad de La Paz subiremos en el teleférico rojo, a visitar esta feria. Miren, mi gente, estas son los ferrocarriles que en algún momento existían en la ciudad de La Paz, porque esta era antes la estación de ferrocarriles en la ciudad de La Paz. Lamentablemente ya el día de hoy ya no está y está la estación del teleférico, y los ferrocarriles que se quedaron están el día de hoy como restaurantes. Normalmente cuando tú tienes que irte por el teleférico, tienes cafeterías, tienes el otro teleférico que es el naranja, que te lleva obviamente a otro lugar, a otra zona dentro de la ciudad de La Paz. Tienes un vagón de helados, miren, los heladitos Frido. Aquí están las jahuitas. Las jahuitas son unas empanadas de queso al horno, que son como que tradicionales de La Paz en un cierto aspecto, ¿no? Más de los yungas, digamos, que esas son las jahuitas. Y este es el teleférico naranja. Nosotros vamos a ir al teleférico rojo, en realidad. A este de acá. Vamos a ir a comprar nuestro boleto y vamos a subir a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. La ciudad del Alto es la primera ciudad donde tú llegas cuando quieres visitar la ciudad de La Paz, porque está el aeropuerto internacional del Alto. Y esta es una ciudad que está prácticamente unida a la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz tiene una hollada que ahora les voy a mostrar y deben estar viendo en sus imágenes el tema, por ejemplo, de lo que es la forma que tiene la ciudad de La Paz. En la ciudad de La Paz, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. El día de hoy me miran, pero sumamente abrigado, porque les cuento que ya estamos en invierno. Estamos entrando a mediados de mayo y junio, donde el invierno en la ciudad de La Paz es muy duro. El día de hoy estuvimos bajo cero en la ciudad de La Paz. Y en el Alto, que se están a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la altura, el frío es mayor, Y obviamente que estoy con una parca, estoy totalmente abrigado porque ahora que son las 10:30 de la mañana, ¿verdad? Acá les cuento que el frío se siente hasta los huesos, ¿ah? Y vamos a hacer la fila para poder agarrar y para poder comprar nuestro boleto. Pasando por el cementerio general,
De la ciudad de La Paz, chicos. ¿Ah? No se nota bien porque estamos como un poquito con los vidrios empañados, pero mira, ahí está. Y vamos a llegar a la primera estación del teleférico rojo. Chicos, ya hemos llegado a la ciudad del Alto. Este es, les cuento, la estación de la línea de color rojo que se toma en la ex estación de ferrocarriles donde estábamos. ¿Eh? Y esto en un transcurso de unos 10, 15 minutos, la verdad que no calculé, pero más o menos de 10 a 15 minutos es que tú llegas a la ciudad del Alto y vamos a visitar en la feria. Es una feria donde, ustedes van a ver, es una feria donde tú encuentras de todo. Y la verdad que no creo que en este video podamos realmente ver todo lo que tiene. Esta feria es increíble, es gigante, porque hay lugares donde puedes conseguir, una aguja. Hasta algo que a veces es imposible de conseguir en algún tipo de lugar, ¿eh? Lo único que sí vamos a tener un poco de cuidado porque, como todo lugar con ferias y con afluencia de gente, no queremos tener problemas con nuestra camarita, que nos las quiten, que eso siempre existe en todo lugar del mundo. Ahí les voy mostrando todo lo que vamos a ir viendo, chicos, desde la entrada acá de el teleférico rojo, ¿eh? Espero les guste el video. Y si les gusta, ya saben, tienen que dejar su like y tienen que suscribirse. No se olviden que los comentarios me ayudan también muchísimo. Bueno, chicos, ya estamos en la feria. ¡Ay, uy, qué rico! Pescadito. Ojo. Tenis a 20. Ojo. 20 bolivianos, chicos, es como $3 aproximadamente. $3 casi es 21 bolivianos. Ay, qué rico chorizo. Este es mi vicio. Vamos a ir a comer ahorita. Vamos a ir a comer ahorita. Sector comida, muchísimos lugares para comer. El Sorateño, también vamos a viajar a Sorata, chicos. Es un pueblito dentro del departamento de La Paz. Helado, ¿eh? Están haciendo helado. Esas son máquinas de hacer helado manuales, chicos, ¿eh?
tienes repuestos. Tornillos. Faroles de autos. Aquí en el alto se encuentra de todo, chicos. Miren, ¿eh? Amortiguadores. Miren. Inclusive dicen que aquí uno comprándose partes por partes se puede armar una movilidad, chicos. Miren. La comida sí abunda en la feria 16 de julio. ¿Eh? Para las personas que tal vez están empezando recién a ver el video de esta hora y para las personas que ya empezaron a ver, estamos en la ciudad del Alto, a pocos minutos de la ciudad de La Paz. Prácticamente estamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Eh? El frío está en su punto. El día de hoy empezó a hacer muchísimo frío en la ciudad de La Paz. La sensación térmica era bajo cero. Estaba bajo cero para mí. Y aquí en el Alto es peor porque estamos más arriba, ¿no? El frío se siente en la cara, chicos. Cuatro pares de medias a 10. Aproveche, pase, cuatro pares. Ojo. A 10. Todo es al gusto del cliente. Cuatro pares. Ojo. 10 bolivianos, $1.50, chicos, ¿ah? 10 bolivianos es $1.50. Cuatro pares de medias por $1.50. Ya me dirán en los comentarios. Ya me dirán en los comentarios. Si el precio es bueno o no. Tal vez esos países es algo más económico. Estamos entrando a las cosas de segunda mano. Algunos le conocen como ropa medio uso, otras ropa de segunda mano, que es lo que más abunda acá. Y muchas veces llegas a conseguir ropa de marca a precios muy bajos y nuevos, ni siquiera de segunda mano. ¿Por qué? Porque llega muchísima ropa y zapatos de Estados Unidos y ustedes saben, y personas que posiblemente viven en Estados Unidos, hay cambios de temporada y obviamente las tiendas gigantes en Estados Unidos, para cambiar de temporada rematan todos sus artículos, tanto ropa como zapatos. Y eso del remate llega a muchos países en Latinoamérica y entre ellos acá Bolivia. Miren los zapatos. Ahorita nos vamos a acercar a algún lado para chequear. Si miro algo interesante, me acerco y se los muestro. Uy, miren esto, qué rico. Creo que me voy a venir a comer un sábalo. Este es el pescado de sábalo, ¿ah? Preguntamos cuánto es. Vamos a preguntar. Vino. Estos son tarifeños, ¿eh? ¿Cuánto cuesta el pescadito que será? 35. 35 bolivianos. ¿Con qué viene? Papa, no te gusta por... Cosas de camping. Uy, aquí es sector de parrillas, chicos, ¿ah? Yo la verdad que estoy subiendo acá a la 16 de julio después de mucho tiempo.
después de mucho tiempo. Miren qué rico, güey. No manches, ya se me hizo agua la boca. Y la neta, son las 10:30, 11 de la mañana. La neta, que hasta el olorcito, Dios mío, se siente. Repuestos. Miren, carteras. Gorras. Motos. Ojo. Tienda de motos, ¿ah? Uy, esta. En vez de un carro, compramos una moto. ¿Y este? ¿Cuánto está esta motita? 8.200. 8.200 bolivianos. Sí. ¿Qué cilindrada tiene? 125. 125. Qué lindas las motos, chicos, ¿eh? Vamos a ver también un poco de venta de autos. Vamos a pasarlo rápido, pero la verdad, chicos, el proyecto que tengo de los viajes dentro de lo que es Bolivia, voy a necesitar un carro y estoy pensando comprar uno. Ah, miren, un Corolla. Qué rico. Creo que voy a tener que hacer un video probando toda la gastronomía de la Ciudad del Alto en la 16 de julio. Y vamos a ir viendo. Miren. Yo creo que acá en Bolivia lo más caro son las movilidades, chicos, ¿eh? Miren, este es un minibús que se le dice. No sé cómo lo conocen allá, pero acá en mi país lo conocemos como minibús. Año 92, caja mecánica, quinta, motor 1200. Todo al día, 4x4, $3,600. Ojo. Pero es año 92, bueno, el carrito está nomás pasable. Pero sí, ya debe tener algunos choques porque se nota que está repintado. Este, por ejemplo, es un modelo 97, ofertable, es uno de 4 puertas, largo. Esto se usa más para trabajo y para taxi acá en mi ciudad. $6,700. Año 97. Miren esta camioneta. Bueno, acá está también su precio, $7,300, modelo 2004, ofertable. Pero esto no me gusta mucho porque parece que estuviese repintado, chicos. Y es una Ford. Es una Ford. Seguimos. Ya pronto tendremos un carro con el que viajaremos a muchos lugares en Bolivia, chicos, ¿eh? Algo así necesito, la verdad. Algo así pequeño, ¿ah? ¿Eh? Este, por ejemplo, es de 1600, 2014. Solamente está el número de teléfono. Pero este, ¿qué marca? Es un Suzuki. Es un Suzuki. Y la verdad que queda bonito. El color me encanta. Rojo para 5 pasajeros. Control en volante. No sé si lo llegan a notar. Creo que no, por el reflejo. Miren este coquito, chicos. Gigante. Esto se trae por lo que nos dicen de la ciudad o del departamento del Beni, porque acá nosotros en el occidente estamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar y es difícil encontrar este tipo de frutas, ¿me entienden? Porque generalmente se cultivan o salen o se extrae de los lugares orientales donde hace muchísima calor. Pero para que vean, 10 bolivianos, dólar y medio. Vamos a probar. Está rico. Muy rico. Bueno, después de haber tomado un rico, fresquito juguito de coco, acá nuestro amigo nos está explicando un poco qué productos están llegando de coco, qué productos tienen. ¿Este qué producto es? ¿Chicharrón de coco? El chicharrón de coco es este que aquí lo hacemos en el Alto. Traemos la materia prima del tenis, ¿no? Y aquí lo transformamos y es el chicharrón de coco, pura pulpa de coco, al horno. Ah, miren. Parecido a la cocada del Ecuador.
Muchas veces, ojo, la cocada piensan que es de Bolivia, ¿no? Pero la cocada es de Ecuador. La cocada es ecuatoriana. Pero aquí en el Alto tenemos la marca de chicharrón de coco. Mírenlo, chicos, chicharrón de coco hecho en la ciudad del Alto. Obviamente que la materia prima se lo trae del oriente de Bolivia. Y esto, por lo que nos dice el amigo, está traído directamente del Beni. Pero miren, vamos a probar, porque ahora nos va a invitar un poquito el chicharrón de coco. Es la primera vez que voy a probar. Nunca probé esto y es la primera vez que lo voy a probar. Directamente con leche o con yogur. O... chicharrón de coco, que es tipo la cocada que dicen que es ecuatoriana. Yo la verdad que primera vez que lo voy a probar y voy a decirles qué tal está. A ver si la cámara me sigue. Ahí va. Vamos a probar, vamos a probar. La verdad que muy agradable. Tiene un sabor medio dulzón. Será tal vez la forma de la tostada que le dan. Obviamente el sabor de coco es indiscutible. Y no sé, tiene un toque de algo más. Será el sabor ese especial que le da la forma en la que se tuesta el coco. Pero es increíble, ¿eh? Primera vez que yo miro este producto acá en la ciudad del Alto. Está hecho acá en la ciudad del Alto. La materia prima está traída del oriente, del Beni, que también en algún momento vamos a estar visitando el Beni. Les voy a mostrar el Beni, el departamento del Beni. La verdad, muy agradable, recomendable. Ya saben que si en algún momento ustedes vienen y visitan la ciudad del Alto, vénganse por este lugar o traten de ubicar, les voy a dejar la dirección ahí en los comentarios, ¿sabes? Dónde están ubicados ellos. Y en algún momento también les voy a pasar el tema del teléfono, la dirección, para que tal vez se puedan contactar con ellos y tal vez poder adquirir sus productos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ahí me lo va a cortar ahora el coquito. Primero van a sacar la cuchara. Ahora van a sacar la cuchara, dice, ojo. O sea, ya tomamos nuestro jugo, ahora lo van a partir para comer un poquito lo que tiene adentro el coco. Su carne. Como le decimos. Mire, mire, mire. Ojo. Qué rico. Ya está listo para comer. Con la cuchara. Ahí está. Bueno, ahora vamos a degustar la carnecita del coco después de haber tomado el fresco, ¿eh? Nos hicieron la cucharita más. Sacaron la cuchara primero y con la misma cucharita sacaron la carne de coco, chicos, ¿eh? A ver. Después de haber probado el coquito, chicos, tiene muchísimos productos acá y son hechos en el Alto, por lo que me dicen. Vamos a ver el cereal. Este es el cereal. Miren. Producto natural. Cereal de arroz integral caranar. Cereales, chicos, ¿ah? Boliviano. Los teléfonos. Ahí están los teléfonos por si ustedes en algún momento quieren contactarse con ellos para estos productos. Es el chicharrón de coco que me hicieron probar.
Ya. Muy agradable. Gracias. Este es café de coco. Ah, café, café. Ah, no es de coco, es café normal. Café orgánico. Licor de café. Licor de café. Tenemos jabones igual. Jabones. Esto es de coco. Este es de coco. ¿Y cuánto cuesta este? 25. 25 bolivianos. Esto más o menos es unos $3.50 para las personas que nos vieran del exterior. Materia prima orgánica. Y estos son de café, los jaboncillos, si no manchen, ¿ah? Ojo. ¿Y los costos son iguales? El mismo precio. El aceite de coco. Y este es el aceite de coco. Hecho igual en alto. Todo está hecho en el alto. Vas a degustar agua de coco, agua de coco. Cuchi. ¿Y para qué es esto, casera? Para quebraduras. Soldaduras de huesos. Ah, para quebraduras de huesos. Cuando uno se fisura el hueso. Ah, ojo. Cuchi, chicos, cuchi. Ah, cuchi, algo natural, ¿eh? Algo natural. Los chimanes se curan con ese cuchi, chicos, ¿ah? ¿Eh? Ojo. Cosas naturales, 100% naturales. Muchísimas gracias, ¿ah? ¿Eh? Gracias. Que les vaya súper bien. Bueno, chicos. Hemos vuelto donde los lechones. ¿Por qué? Porque me dio hambre. Así que me voy a pedir un lechonazo. Vamos a ver cómo sirve la casera aquí. Aquí nosotros en Bolivia estamos acostumbrados a decirle a las personas que nos venden comida o algún tipo de producto, hortaliza y demás, caseras. Entonces vamos a ver, miren, miren cómo sirve la casera. Hace rato pasamos por acá y nos habíamos antojado el lechón. Así es que vamos a comer lechoncito, ¿ah? Aunque no crean, chicos, yo acabo de mostrarles ni la cuarta parte de la feria 16 de julio. Es gigante. Yo la verdad que para mostrarles toda la feria debería por lo menos estar unos 5 o 6 días de grabación, ¿ah? ¿Eh? Miren, miren, miren. Ese es pollo, ¿ah? ¿Eh? Ese es pollo. Miren, 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 lechoncito. Miren este platazo, chicos, ¿eh? Increíble. Ahí están cubiertitos, ahí está. Esto se llama acá en Bolivia yajua. Es una salsa de tomate con locoto. Locoto es una verdura que es bien picante, es como el chile mexicano, pero no sé si es igual, la verdad que el chile no lo conozco. Pues nosotros le decimos locoto. Y es una mezcla de tomate con locoto y algunas hierbitas más que le dan sabor y sal para acompañar los almuerzos. Miren este lechonazo. Mírenlo. Ahora chicos, toca degustar esto. No sé por dónde voy a empezar, la verdad. Mm.
Ojo. Quiero que me miren comiendo y degustando esto, chicos. Cien puntos, muy rico. Y el sabor de la leña se siente en el lechón, chicos. Increíble, ¿ah? Con su permisito, chicos, voy almorzando, ¿ah? Buen provechito a todos y disculpen a los que hago antojar. Deli. Gente, espero que les haya gustado mucho el día de hoy, la visita a la Feria 16 de Julio en la ciudad de La Paz. Estamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este es otro de los videos que estoy llegando a subir, espero sea de su agrado. Y si es así, no se olviden compartir el video, chicos. Tienen que suscribirse, dejar su like y dejen su comentario. Ahí en el video, que a mí me ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Ha sido un placer haber estado con todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.